Y así cualquier organismo de suficiente masa y capacidad cognitiva es un posible vector. ¿Pasa algo? No, nada. Muy bien, ¿vamos? Por desgracia, ya no soy útil para esta tarea concreta. El protocolo no me permite realizar tareas tan importantes como la reunificación del índice con el núcleo. Debe hacerlo usted, recuperador. No debería ocurrir eso. ¿Ah, sí? Cortana. Llevo 12 horas aquí encerrada viendo cómo ayudas a esa cosa para que nos corte. Calma, es amigo. Ah, mira tú, un amigo, colega. ¿Sabes lo que casi te ha obligado a hacer? Sí, activar las defensas de Halo y destruir a los Flood. Por eso tenemos el índice en el centro de control. ¿Es esto? ¿Una inteligencia artificial? ¿En el núcleo? Absolutamente inaceptable. ¡Que te den! ¡Qué impertinencia! Te haré una depuración. ¿Seguro que es buena idea? ¿Cómo te atreves? ¡Te... ¿Qué? Tengo el índice. ¡Calla y muérete! ¡Basta! Los Flood crecen. Si activamos las defensas de Halo, los destruiremos. ¿Tú sabes cómo funciona el anillo? ¿Por qué fue construido? Halo no mata a los Flood, sino a su comida. Humanos, pacto. ¡Todo! Nos comen a todos. La única forma de detenerlos es matarlos de hambre. Y para eso está diseñado Halo. Aniquila toda la vida de la galaxia. ¿No me crees? Pregúntale. ¿Es cierto? Más o menos. Técnicamente, este impulso tiene un radio máximo de 25.000 años luz. Pero cuando sigan los demás, la galaxia quedará sin vida. O sin vida de biomasa suficiente para alimentar a los Flood. Pero usted lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Se saltó ese detallito, ¿eh? Hemos seguido los procedimientos al pie de la letra. Usted me ha seguido paso a paso durante esta crisis. Jefe, detecto movimiento. ¿Por qué no hace lo que ya ha hecho? Hay que irse, ahora. Usted me preguntó. Si pudiera elegir, ¿lo haría? Tras reflexionar sobre ello, mi respuesta es la misma. No hay elección. Hay que activar el anillo. ¡Sácanos de aquí! Si no me ayuda, encontraré a otro. Pero necesito el índice. Deme la inteligencia artificial o tendré que quitársela. Ni mucho menos. Así será. La cabeza se queda. Tirad el resto. Cuidado. No podemos permitir que el monitor active Halo. Tenemos que detenerlo. Tenemos que destruir Halo. Según mi análisis de los datos disponibles, creo que nuestra mejor posibilidad es algo arriesgada. Una explosión lo bastante grande contribuiría a desestabilizar el anillo y desactivaría una serie de sistemas primarios. Sin embargo, tenemos que provocar una explosión a gran escala. Lo lograríamos si los reactores de fusión de una nave estelar alcanzaran un punto crítico.
Voy a examinar lo que queda de la red de combate del pacto para ver si localizo el lugar donde se estrelló el Pilar of Atum. Si los reactores de fusión de la nave siguen relativamente intactos, podemos usarlos para destruir Halo. Localizado los restos de la nave, pero tenemos que conseguir tiempo, por si el monitor o sus centinelas descubren una forma de activar el arma final de Halo sin el índice. La maquinaria de estos cañones es el mecanismo de disparo principal de Halo. Son tres generadores de impulsos básicos que amplían la señal de Halo y le permiten disparar al espacio profundo. Los niveles de energía son enormes. Ni siquiera puedo calcular el alcance. Si dañamos o destruimos estos generadores, el monitor tendrá que repararlos antes de poder usar Halo. Así tendremos un poco más de tiempo. Estoy marcando con un punto de navegación la ubicación del generador de impulsos más cercano. Tenemos que avanzar y neutralizar el dispositivo. Espera, debemos hacernos con uno de esos espíritus de la muerte. El punto de navegación lo necesitaremos para llegar a tiempo al generador de impulsos. Eso es el generador de impulsos. El núcleo central es el amplificador de señales. Eso es lo que tenemos que desactivar. Tenemos que interrumpir el flujo de energía del generador de impulsos. He ajustado tu sistema de protección para que emita una descarga electromagnética que destruya el generador. Pero tendrás que meterte en el rayo para activarlo. Misión cumplida. El generador de impulsos se ha sobrecargado. Escaneando. El núcleo central del generador está desconectado. Bien hecho.
El segundo generador de impulso se encuentra en el cañón de al lado. Avanza y yo marcaré el objetivo con un punto de navegación cuando estemos más cerca. ¡Muere demonio! ¡Ah! ¡Ah!
de aquí. Vale, vamos a ocuparnos del siguiente generador. Thank you.
Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. He localizado el Pillar of Aftun. Aterrizó a 1200 kilómetros hacia arriba. Las lecturas de energía muestran que los reactores de fusión están aún encendidos. Los sistemas del Pillar of Aftun tienen mecanismos de seguridad que ni siquiera yo puedo desactivar sin la autorización del capitán. Tendremos que encontrarlo o sus implantes neurales para iniciar la detonación del núcleo de fusión. Ese túnel lleva a la siguiente sección del cañón. El último generador de impulsos que tenemos que destruir está por ahí.
Objetivo final neutralizado. Salgamos de aquí. Vamos a buscar al capitán. No, tardaríamos mucho. ¿Se te ocurre otra cosa? El teletransporte que recorre todo Halo, por eso el monitor se mueve tan rápido. He averiguado cómo interceptar esa red. Pero cada salto exige un gasto importante de energía. Creo que esto no me va a gustar. Pero seguro que puedo sacarla de tu traje sin dañar permanentemente tus escudos. Evidentemente, solo podemos hacerlo una vez. Hazlo.